En la próxima jornada electoral para la revocación de mandato se instalarán 193 casillas en todo el 03 Distrito Federal Electoral con sede en Zihuatanejo. De estas son 79 básicas, 113 contiguas y una especial que se va a colocar en la central de camiones, confirmó en entrevista vía telefónica Brenda Selene Celis del Ángel Ortiz, consejera presidenta del Distrito 03 Federal del Instituto Nacional Electoral. Este ejercicio democrático, refirió la consejera presidenta, es igual a los constitucionales, ya que lo hacen los ciudadanos, y es en esta ocasión su participación será fundamental para llevar a cabo este trabajo. Refirió que los consejeros electorales aprobaron una lista nominal de 318.467 ciudadanos, por lo que estarán recibiendo en las próximas horas la cantidad de 324.299 papeletas. Explicó que llega una cantidad extra de papeletas debido a que en cada casilla pueden votar los representantes de los partidos políticos acreditados, además de las 2.000 papeletas disponibles para la casilla especial. Así es, el día 20 recibimos primero nuestro material y documentación no custodiado. Este es otro tipo de material, como los sobres bolsa, como los sellitos de botó, como estas letritas que se les ponen a las marcadoras para que van a decir RM, diverso material que también va integrado al paquete electoral. Y el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, de 4 a 4:30, estaremos esperando ya el arribo a las instalaciones de nuestro Consejo Distrital del envío ya custodiado. Este envío ya trae las papeletas para la revocación de mandato y trae la papeleta adicional y las etiquetas de seguridad para la caja paquete electoral. ¿Y por qué hablamos de papeletas adicionales? Porque, bueno, tenemos una lista nominal definitiva. Esta fue con corte al 2 de marzo. Ahí circula alguna información acerca de si estamos entregando, ¿no?, credenciales. Claro que estamos entregando todavía credenciales y quien pueda puede venir a recogerla. Y todavía pueden realizar trámites, pero para brindarle certeza a nuestra lista nominal, para saber quiénes van a poder acudir a votar a las casillas y para que nosotros podamos integrar en tiempo los paquetes electorales, pues evidentemente, como en cada proceso electoral, no solo en la revocación de mandato, sino en cada proceso electoral o la consulta popular, hacemos un corte de lista nominal. Todos los que hicieron su trámite y la recogieron hasta el 2 de marzo son los que están incluidos en esta lista nominal, que además ya fue aprobada por nuestro Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora, para el Distrito 3, tenemos una lista nominal de 318.477 ciudadanas y ciudadanos. Y nos estarán llegando aproximadamente 324.299 papeletas. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte, por supuesto, de quienes están en la lista nominal, nosotros vamos a tener que considerar para cada casilla a los representantes de los partidos políticos, propietarios y suplentes. Entonces son papeletas que van extra, digamos, siempre en nuestros paquetes electorales para que las representaciones partidistas, que obviamente no siempre forman parte de la sección electoral porque no tienen que serlo, simplemente tienen que estar acreditados por su instituto político, puedan votar en esa casilla. Y además tenemos el número de papeletas electorales que irá a nuestra casilla especial, que en este caso se va a instalar una sola en el distrito, aquí en Zihuatanejo, además en nuestra central de autobuses, que tendrá 2.000 papeletas disponibles para que puedan también las y los ciudadanos votar, además de las que ya les comenté de los representantes de los partidos políticos. Entonces, así es como estamos hasta ahorita. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos de poder seguir trabajando y sirviendo a la ciudadanía. El INE es un instituto que siempre ha estado comprometido no solo con la revocación de mandatos, sino con la realización de cualquier otro ejercicio democrático que nos corresponda o nos sea facultado o delegado constitucionalmente. Entonces, estaremos instalando en nuestro distrito, esta es una información importante, son 193 casillas. 193. Estas casillas, sí. 193 a lo largo del distrito, son 79 básicas. ¿Por qué 79 básicas? Porque tenemos en el distrito 79 unidades territoriales. ¿Qué significa esto? Significa que no se va a instalar una casilla en cada sección electoral, sino que estas, derivado de un tema que estuvo finalmente en las noticias y que todo el mundo conocemos, que tiene que ver con un tema de presupuesto para
llevar a cabo un ejercicio democrático como este, pues entonces lo que tuvimos que hacer, y por orden además de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que nos dijo, haz con el dinero que tienes lo necesario para que se lleve a cabo. Entonces las agrupamos, como lo hicimos en la consulta popular, agrupamos algunas secciones, formamos lo que denominamos unidades territoriales, determinamos secciones sede, que es donde se van a instalar las casillas, y todos estos electores que están incluidos en todas estas secciones van a tener una papeleta disponible el 10 de abril de 2022 para que puedan ejercer su ejercicio. Y entonces, dependiendo de eso, pues habrá estas 79 básicas, una por cada unidad territorial, 113 contiguas, que son atendiendo al número de electores que conforman esta unidad territorial, y una casilla, que es nuestra casilla especial, que estará aquí en Zihuatanejo también disponible. Y también es bien importante que les recordemos, ya sé, tenemos muchísima información, no habíamos podido platicar, y la verdad es información bien importante que estamos muy interesados que todo el público conozca, y sepa, y esté interesado, y pueda además acudir ese día a ejercer su derecho. Las casillas van a funcionar en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como en un proceso electoral normal. Esperamos que estén integradas las casillas a las 8 de la mañana, pero no, de no ser así, la votación no puede comenzar antes, pero sí puede comenzar después, okay. una vez que ya esté instalada la casa. Licenciada, y hasta, sígame. Perdón que la interrumpa. Además de la fuerza de seguridad que va a estar recibiendo y los vocales y personal del Instituto Nacional Electoral ahí en la sede distrital, ¿qué otras personas van a estar recibiendo, siendo testigos de la llegada de la paquetería? Claro que sí. Nosotros invitamos, por supuesto, a los medios de comunicación. En este caso, a ustedes también les enviamos. Yo sé que están a Zatecón, pero también les enviamos una cordial invitación. Sí. Esperemos poderles compartir fotos también para que puedan dar a conocer cómo es que se está haciendo este trabajo. El instituto, hay un principio de máxima publicidad y transparencia que es importante para nosotros. Entonces, hay medios de comunicación que están invitados. Está nuestro consejo, también, por supuesto, invitado. Y nuestro consejo está integrado por todo el personal, las vocalías de la Junta Distrital, nuestros consejeras y consejeros electorales ciudadanos y las representaciones de los partidos políticos, que en este caso, en nuestro distrito, tenemos acreditados ante este consejo 3, que es PT, PAN y Morena, también fueron cordialmente invitados. Okay. Aparte estará todo el personal de la Junta Distrital, que quien hace todas las labores estas de ayudarnos a descargar, contar y verificar que la información que esté llegando sea correcta. Y además, ya tenemos, desde el día de hoy, ya llegó el personal de la Sedena, quien va a estar custodiando nuestra bodega electoral. Entonces ellos ya se están instalando el día de hoy, van a estar 15 elementos de manera permanente custodiando nuestra bodega electoral y custodiando, por supuesto, todas las acciones que estaremos llevando a cabo a partir de la llegada de nuestras papeletas. Porque ahora viene una de las partes más fuertes, que es el conteo sellado, que lo estaremos haciendo mañana. También es una actividad pública. Obviamente, por cuestiones de la pandemia, no permitimos más entrada, pero las oficinas, digamos, están abiertas. Si uno pasa enfrente de nuestra Junta Distrital, van a poder ver, porque estará el estacionamiento abierto, aunque tenga una cinta de seguridad, van a poder ver al personal y a las y los supervisores y capacitadores electorales asistentes, que desde aquí, por cierto, les enviamos, como siempre, un caluroso afecto, reconocimiento, porque ya realizaron su trabajo y ya realizaron además al 100% las visitas de notificación y capacitación a los que van a ser nuestros funcionarios de las mesas directivas de casilla en este distrito. Así que al menos en eso ya hemos concluido y estarán haciendo el conteo sellado de las papeletas para hacer el agrupamiento precisamente para la integración de los paquetes electorales. Por último, dijo que las votaciones darán inicio a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, como en un proceso electoral normal. No pueden empezar antes la votación, pero sí pueden empezar después. Lo importante es que todos participen y hagan valer su voz y su derecho a votar. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.